Un método que vamos a conocer ahora es el método de destilación. Si bien no forma parte de lo que se considera como análisis proximal de los alimentos, es un método que se utiliza mucho para obtener aceites esenciales. Entonces, debido a la importancia de los aceites esenciales en la industria de los alimentos, vamos a hablar brevemente de cómo es un proceso de destilación. Los aceites esenciales son compuestos aromáticos que se encuentran tanto en semillas, cortezas, tallos, raíces, flores o diferentes partes de la planta. Son compuestos volátiles que son solubles en aceite e insolubles en agua. Y puros e inalterados, los aceites esenciales son translúcidos, varían en color desde cristalinos o transparentes hasta un azul profundo. Podemos encontrar aceites esenciales, por ejemplo, en los cítricos, que se utilizan mucho como aditivos en los alimentos. Para producir aceites esenciales se utilizan técnicas, distintos métodos o técnicas, y la más utilizada es la destilación por arrastre de vapor. La destilación por vapor consta de tres etapas. Una etapa de calentamiento, en donde se suministra vapor de agua desde una caldera o desde una fuente de calor hacia un reactor hasta que comienzan a evaporarse los aceites. Y en este momento son arrastrados hacia un condensador. Y allí el vapor de agua transfiere calor al material vegetal. En la etapa de extracción inicia cuando la producción de condensado de agua a aceite. Se determina el tiempo necesario para la extracción. En esta etapa, la transferencia de masa se refiere a la cantidad de aceite que es arrastrado por el vapor. Y en la etapa de rendimiento se condensan los vapores de agua a aceite que han venido del destilado. Y luego se enfría de manera que se puedan separar las fases y obtener el aceite por decantación. La destilación por arrastre de vapor utiliza el principio de Arquímedes, en donde las gotas de aceite, por tener una densidad menor a la del agua, tienden a subir por acción de una fuerza de empuje. Ahora bien, una fuerza de fricción que es ejercida por la mezcla aceite-agua impide el ascenso de las gotas de aceite. Entonces, para esto se adiciona una solución salina con el fin de incrementar la diferencia de densidades y así mejorar la fuerza de empuje. Por eso se pueden, digamos, separar después lo que son las gotas de aceite de las gotas de agua. Acá vemos una imagen general de cómo es el proceso, en donde, por ejemplo, dentro del recipiente no se mezcla el agua y el material vegetal, o sea, ellos no están en contacto, por lo que se carga a temperatura ambiente dentro del destilador el material vegetal en lo que sería, bueno, sí, el destilador, ¿ven? ¿Qué es el destilador? Es esto que en este caso, como ejemplo, tiene hojas de menta. El flujo de vapor va a ingresar por debajo del material vegetal y va ascendiendo, aumentando la temperatura dentro de lo que sería el tanque donde se encuentra el material vegetal, en este caso la menta. Una vez que la temperatura en la parte superior del material vegetal es igual a la temperatura de saturación del aceite, el aceite se evapora y el vapor de agua conduce esa mezcla de vapor agua-aceite hacia el condensador. El condensador es este que nosotros encontramos acá. Como el agua y el aceite son inmiscibles en estado líquido, se separan porque tienen densidad relativa diferente. Hay algunos factores que van a influir tanto en la pureza, en las propiedades y en la calidad del aceite esencial obtenido. Por ejemplo, el tiempo de secado de la materia prima, la pureza del agua,
utilizada, el tiempo de extracción, la presión de vapor, la temperatura del agua de enfriamiento. Además, también va a depender si estamos utilizando hojas, tallos, frutos o flores de del material vegetal que nosotros queremos extraer el aceite esencial. Acá está la fórmula para calcular el rendimiento del proceso, en donde el porcentaje de rendimiento es igual al volumen de aceite obtenido por la densidad del aceite dividido la masa. Y la masa corresponde a la cantidad de material vegetal que nosotros hemos colocado adentro del condensador. Todo esto por 100 nos da el rendimiento en aceite.